Estamos de nuevo con este álbum tan bonito y tan romántico que me está gustando mucho cómo está quedando. En el vídeo anterior hicimos la encuadernación, que estoy enamorada de esta encuadernación. Es una técnica nueva, muy fácil, súper resistente y además le da un toque muy sofisticado al poner todas las hojas blancas de adentro. Si no lo han visto, los invito a ver el vídeo de la semana pasada, que ha quedado muy bien todo lo que es la encuadernación y se las voy a mostrar porque he traído el álbum. Este es nuestro álbum con su bolsita que me encanta, ya lo saben. Y luego tenemos el álbum. Ya hemos hecho toda la parte de afuera, que la hemos hecho con cartón, simplemente cartón y tela de encuadernar. Luego hemos hecho todo lo que es la encuadernación y ahora viene la parte divertida, aunque ustedes saben que mi parte preferida es decorar la portada, pero ahora viene lo que es la decoración del interior. Vamos a hacer varias técnicas que usamos en el álbum de Navidad del año pasado, pero las vamos a mejorar un poquito, se las voy a explicar un poquito mejor. Y bueno, aquí está lo que es la parte de la contraportada y tenemos aquí un sobrecito que me gusta un montón porque da cabida a un montón de fotos, podemos poner muchísimas y luego vamos a decorar varias hojas en este libro. Como ven, los colores son súper vivos y no por ello deja de ser romántico. Tenemos muchos escondidos y cositas de sobre y muchas cositas para guardar y hacer detalles para poner las fotos. Vamos a decorar varias hojas en este tutorial y espero que les guste. Siempre recuerden poner me gusta, suscribirse a mi canal o compartir en mis redes sociales. Les mando un beso muy grande. Adiós. Y vamos a empezar con la primera hoja. Como saben, siempre me gusta hacer algo un poquito más especial en esta primera hoja. Y lo que haremos será unas ventanas dobles. ¿Qué necesitamos? Una cartulina de 30 por 10 centímetros de ancho. A esta cartulina la vamos a plegar a los 10, a los 20 y a los 30 centímetros. Y nos tiene que quedar una pequeña solapita de 3 centímetros, porque era de 33 por 10 centímetros. Y luego la vamos a plegar. Una vez plegada, nos quedarán 3 partes de 10 centímetros cada una y una pequeña solapita, que le haremos un pequeño bolsillo. Esto es opcional. Si quieren, no hacen el pequeño bolsillo. A mí me encanta y yo sí lo voy a hacer. Y pegamos lo que sería los laterales para hacer nuestro pequeño bolsillo. De esto necesitamos dos. Yo la segunda la he hecho sin el bolsillito porque tenía un trocito de cartulina de 30 por 10 y lo voy a reutilizar. Y ahora solo nos queda pegar al álbum. Es así de fácil, pero la vamos a pegar solo por los 10 por 10 del centro. Y la siguiente de manera vertical en el centro también, y nos tiene que quedar así una especie de ventana abiertas. Y ahora voy a hacer unos pequeños tags para lo que es el bolsillito. Son muy fáciles de hacer. Estos ya venían en la colección que estoy usando, pero ustedes lo pueden hacer con 3 trocitos de cartulina que les sobre y simplemente con un pequeño agujerito y un poquito de cinta queda precioso. Y ahora lo que haré será decorar el resto de las hojas. Voy a decorarlas por delante y por detrás y luego voy a aplicar un pequeño eyelet para
que la gente sepa que tiene que tirar de allí e ir abriendo las ventanas. Y así ha quedado muy bonito. Una vez cerrado, no parece nada especial, pero una vez que van abriendo, queda precioso. Para la contraportada, voy a poner un tag que viene ya en la colección, que me ha gustado mucho lo que dice. Y le voy a agregar un poquito de brillo con este foamy o goma eva, que lo he encontrado en bazares chinos. Es precioso, lo hay de muchos colores, pero es que el blanco me parece súper delicado porque el brillo es muy, muy tenue y se ve muy delicado. La verdad que es muy lindo. Y ahora un pequeño tag de un printable que he impreso en casa, este de Love, se los he compartido en mi página de Facebook en otras oportunidades. Y bueno, en esta oportunidad también se los volveré a compartir, pero ya lo pueden encontrar si quieren allí. Y he puesto pues el nombre de nuestros comprometidos, un pequeño corazón y una bombillita con un corazón que es cortada con la Silhouette Camé. Y así ha quedado. Luego le he aplicado un poquito de cinta, como les dije antes. Y como ven, les muestro las fotos que se pueden poner. Voy a intentar decirles más o menos cómo van a ir las fotos, porque me lo preguntan muchísimo. A mí me gusta cortar las fotos redondas con troqueles de la Big Chop. Me encanta cortarlas de formas de corazones, de círculos, porque en las fotos siempre sobra algo, una silla o un trozo de algo, y se ve más lindo en estos proyectos pequeñas. Yo se las recomiendo mandar a imprimir de 10x15, que es el formato scrap. Y ahora vamos a hacer la siguiente hoja para ampliar un poquito más mi álbum y hacer una especie de abertura. Lo que haré es una cartulina doble cara de las cartulinas básicas de colecciones. Le voy a hacer una pequeña solapa que lo haré con la punta de la tijera y la regla de 1 cm. Y esa solapita la pegaré a la base de mi álbum. De esta manera lo que hago es como una especie de ventana gigante y amplío lo que es mi álbum. Y así amplío mucho más y además se ve súper bonito. Este es otro printable, también lo he impreso en casa con mi impresora, un trocito de cartulina, se los recomiendo en cartulina, siempre se los digo. Y le voy a agregar un poquito de goma eva o foamy detrás de este tag. ¿Por qué? Porque bueno, esto podrían usar cinta doble cara 3D, que la venden en tiendas de manualidades, también se encuentra en bazares chinos, pero yo les recomiendo así, es mucho más económico y accesible a todos. Si no tienen eyes LED, porque muchas me dicen que no los tienen, esta es una manera más fácil de colocar lo que son las cintas. Simplemente pegamos la cinta con un poquito de pegamento y le ponemos un circulito, un corazón encima y queda perfectamente la cinta para alar. No necesitan tener el hielo. Y aquí le he hecho un bolsillo pequeñito con un trocito de cartulina, como ves, muy fácil. Y le voy a poner muchos tags. Y todos los tags los he hecho con trocitos de papeles decorados que me han sobrado. No estoy dañando papeles, sino que simplemente los hago con trocitos que vaya a tirar. Nada se tira, todo se aprovecha. Como ven, quedan preciosos. Allí puedo agregar fotos. Y si son de las de 10x15, como les estaba recomendando, o incluso cortarlas con troqueles, me caben un montón. Incluso en estos bolsillos se pueden poner fotos sueltas y quedan también muy bonitas. Aquí en la parte de adelante me caben 3 fotos y en la parte de adentro me caben aproximadamente unas 10 fotos. Entre los tags, los bolsillos, incluso podrían ser muchas. Esto lo hicimos en el primer vídeo, que es una especie de blonda que la hemos hecho con una perforadora de Martha Stewart, que se las he recomendado. Si no pueden hacerlas, se los he dicho que pueden imprimir una blonda o comprar las blondas de las tiendas de tartas, que también son muy bonitas y accesibles a todos. Voy a hacer lo mismo con una cartulina, en este caso no es de doble cara, pero me sirve perfectamente porque luego yo la decoro por detrás. Este es otro tag que también es impreso en casa y le voy a cortar las esquinas y me queda muy bonito con un tag con embossing. Este otro también es impreso en casa y le agrego unas pequeñas letras con las iniciales de los comprometidos. Todos estos colores no son los típicos de boda, pero es que
Como ven en el nombre, es un nombre musulmán y a ellos les gustan mucho los colores y todas estas temáticas así con muchos colores. Yo he intentado hacerlo lo más bajito, los colores los he intentado bajar un poco porque es una temática muy romántica y necesita que sea muy romántico, pero sin perder el estilo musulmán porque ellos lo querían así. Las fotos, como ven, quedan una vez puestas, quedan muy bonitas. Incluso también recomiendo hacerlas en blanco y negro porque quedan preciosas. Esta fotito que tengo en blanco y negro es una fotito que no es nadie, es simplemente de estos portarretratos que uno compra, pero bueno, me ha gustado mucho y la he guardado porque es un formato de 10x15 y me sirve para explicarles cómo poner las fotos. Normalmente no pongo las fotos porque yo entrego el álbum así para que las personas pongan las fotos donde ellos quieran. Les mando un beso muy grande, espero que les esté gustando este álbum de enamorado. Como ven, es una colección que no es para nada de amor, pero la estamos convirtiendo en algo muy romántico y yo les quiero mostrar que todos podemos hacer un álbum de scrap con lo que tenemos en casa. Les mando un beso muy grande. Adiós.